cinco cosas como cinco principios muy elementales, muy básicos, que luego nos pueden servir para construir y para debatir y concretar, de cómo debería gobernarse en el futuro. Así dicho mal y pronto, y con todo el riesgo que solemos asumir los filósofos cuando hacemos este tipo de enunciados, ¿no? Yo creo que tenemos que mejorar cinco cosas. Con estas cinco cosas ya está lo fundamental. La primera, tenemos que mejorar la estrategia. Tenemos que pensar más estratégicamente. Eso quiere decir que constatar que tenemos varios problemas en nuestras formas de gobierno. Un primer problema que tenemos es que, si os fijáis en el paisaje político, en el paisaje de los asesores de los políticos, todo esto, hay cantidad de gente que enseña cómo ganar las elecciones. Digamos que hay el 90% de la gente que está alrededor del sistema político asesora sobre cómo se ganan las elecciones. Y hay un 10% nada más dedicado a decir qué es lo que hay que hacer cuando se han ganado unas elecciones, o sea, cómo se gobierna. Entonces esto implica una gran asimetría. Está nuestro sistema político lleno de gente que sabe cómo adquirir el poder y hay muy poca gente pensando qué hacer con el poder una vez que se tenga. Esto explica muchas cosas y prefiero no poner ejemplos, ¿eh? Para que nadie se dé por aludido y para no poner ejemplos que nos hagan descender demasiado, que creo como principio general vale. Es decir, que quien está capacitado para adquirir el poder, llegar al gobierno, no siempre necesariamente es el más capacitado para ejercerlo, o no sabe, o no le ha dedicado el suficiente tiempo, porque la energía que consume la batalla política es muy intensa y no le queda tiempo ni fuerzas para lo otro, ¿no? Y además, esto se complica con otra cosa, y es que estamos en sociedades muy aceleradas, que discurre todo a gran velocidad, con gran competitividad, y eso implica que estamos gestionando el corto plazo, estamos luchando en el corto plazo, en las ocupaciones de cada día, y tenemos muy poca perspectiva acerca de el tipo de problemas, un tipo de problemas que requerirían precisamente esa estrategia, ¿no? Yo suelo decir que ahora con esto de Internet y el correo y todas estas cosas, yo antes tenía un trabajo, ahora tengo dos, tengo el que tengo y el de comunicación, ¿no? Porque no es verdad que los correos electrónicos te faciliten el trabajo, ¿no? Lo que hacen muchas veces es duplicarlo, ¿no? Bueno, pues algo similar está pasando también con el sistema político, ¿no? El sistema político se agota muchas veces y los agentes políticos en la gestión inmediata de cosas hasta el punto de que yo suelo decir, no, ya hace tiempo que casi no trabajo, lo que hago es quitarme cosas de encima. Es una manera de un poco bruta de decir algo que nos pasa un poco a todos, creo, ¿no? Que estamos continuamente quitándonos cosas de encima. Bueno, pero tú estás trabajando. Estás trabajando en el sentido de, tú estás haciendo reflexión, estrategia, no ir una tarde a la diputación, te quedas en casa, pero no para echar la siesta o para ver la tele, sino para trabajar. Yo no sé si esto lo puede instaurar el diputado de gobernanza, esto se puede instaurar como una posibilidad. Tú te quedas una tarde en casa y piensas, ¿no? Eso sí, al día siguiente me vienes aquí con un asunto de, con un elenco de asuntos, ¿no? Bueno, tenemos que ganar capacidad estratégica y esto significa introducir procedimientos de reflexión sobre el medio y largo plazo. Y en esto andamos fatal. Segundo asunto. Se trata de fortalecer la política. Seguramente, si yo salgo a la plaza de la Diputación con este discurso, me echan a donde los patos, ¿no? Porque la gente lo que piensa es que la política, como la política, toda, fortalecerla, pero si lo que hay que hacer es debilitarla, porque de ahí hay una gente, una élite que manda muchísimo, ¿no? Bueno, si somos un poco ecuánimes, lo que veremos es que estamos en un mundo en el cual hay mucha gente que tiene poder, que tiene capacidad de presión, y el mundo político hace lo que puede en ese contexto, y muchas veces más bien es un mundo muy débil, comparado con el poder de los mercados financieros, comparado con el poder del calentamiento global, comparado con la velocidad de las redes, con la volatilidad de las opiniones públicas, etc., el mundo político yo lo veo débil. Y yo he hablado en mi vida con muchos políticos de muy diverso signo y en muy diversos sitios, y en estos hombros que veis aquí han llorado unos cuantos, ¿no? Y ¿qué es lo que te dice un político cuando tú le haces una sugerencia? No me dejan.
no puedo, tengo esta limitación. Es la frase tópica y real. Si fuera mentira, si al principio pensaba, estos dicen eso porque no quieren hacer... No, no, es que es verdad. O sea, la política está llena de limitaciones. Tenemos que conseguir que la política sea fuerte, significa que tenemos que conseguir que los procedimientos en las instituciones que corrigen un mundo que desbocado, sin ningún gobierno, sin ningún control, produce enormes desigualdades, produce externalidades negativas hacia el medio ambiente, conflictos sin fin. Si no hubiera un poco de gobierno, un poco de regulación, esto sería un desastre. Y yo siempre digo, la política está para la gente que no tiene otra esperanza que la política funcione bien. Hay gente que no necesita la política. Es más, hay gente a la que le vendría muy bien que la política siguiera débil, incluso se debilitara más, porque como ya tienen poder por su casa, ya tienen dinero, ya tienen fama, ya tienen... ¿Para qué quieren? Cuando uno se dedica a la política, tiene que pensar que es la esperanza de los que no tienen ninguna esperanza, salvo que la política vaya bien. Por tanto, limitar el poder de la política, claro, en el sentido de los checks and balances, todas estas cosas, de acuerdo, pero la política carece de capacidad estratégica, carece de capacidad configuradora, se está fracasando continuamente, sistemáticamente. Hay problemas que no somos capaces colectivamente de abordar persistentemente. O sea, que nuestra corrección de la desigualdad, nuestra lucha contra la violencia doméstica, nuestra corrección de las externalidades negativas que tienen que ver con el medio ambiente, tal, avanzamos lentamente. Los acuerdos de Katowice de ayer y tal, es que son desesperadamente lentos, grandes avances, pero desesperadamente lentos en relación con la magnitud de los problemas. Tercer asunto. Tenemos que conseguir suturar una gran herida que hay en nuestra sociedad, en nuestras sociedades, entre, lo voy a decir así un poco abstractamente, porque soy filósofo y si no lo dices abstractamente no te toma nadie en serio, y si lo dices abstractamente tampoco, pero bueno, es igual. Tenemos una gran sutura, una gran ruptura entre el principio de placer y el principio de realidad, dicho freudianamente. Es decir, entre la mitad de la población que cree que esto es jauja y la otra mitad de la población que no tiene ninguna ambición. Entre la mitad de la población que piensa que se puede prometer todo, que se puede conseguir cualquier cosa, que todo es cuestión de ponerse, de voluntad, y claro, no tiene conciencia de lo limitada que es la política, de lo limitadas que son nuestros recursos, de que se necesita tiempo, compromiso, etc. Y la otra mitad de la población que tiene un sentido de los límites, del principio de racionalidad, pero no tiene ninguna ambición política de transformar la realidad, incluso le importa más bien poco el tema de la legitimidad popular, ¿no? O sea, tenemos un... Si eres lo primero, tenemos eso que se llama, a falta de un calificativo mejor, eres más bien populista. Si prefieres lo segundo, eres más bien tecnocrático, tecnócrata. Por tanto, en un caso lo que quieres es más poder para el pueblo, en otro caso lo que quieres es menos poder para el pueblo y más para las instituciones. Bueno, yo creo que esto no tiene solución tal y como está planteado. Por eso yo hablo aquí de suturar. Tenemos que suturar esto. Si la gente no entiende, no apoya, no colabora con las decisiones políticas, esto no va a funcionar. Y probablemente esto es uno de los dramas de Europa, ¿no? Que no sabemos cómo hacerlo. Pero si esto no produce una movilización de conocimiento, y por tanto no hay un saber experto que se hace intervenir en las decisiones políticas, etc., tampoco. Por tanto, yo me resisto a tener que elegir entre papá y mamá, ¿no? Entre el principio de realidad y el principio de placer. Las dos cosas son necesarias y suturar esa idea es lo que nos va... Bueno, esto tercero me ha quedado un poco abstracto, pero bueno, ya está. El cuarto principio. Tras arreglar la corrupción, ya tenemos tiempo para dedicarnos a lo verdaderamente importante. La corrupción no es un problema, no es lo importante. Vale, sigo provocando un poco más. Vengo de Valencia, que dije esto también así, y por poco me echan a Alturia, creo que es, ¿no? La corrupción no es importante. Es decir,
Por supuesto que hay que combatir la corrupción. Bueno, y aquí Manol nos puede explicar el código de integridad, todas estas cosas que conocéis aquí muy bien, que la Diputación es puntera en este tema. Pero eso no es lo importante. Eso es una condición previa. Eso es lo mínimo requerido. Pero el hecho de que haya políticos, de que no haya políticos corruptos, no significa que se haga buena política. Sin lo primero no vale lo segundo, pero ojo, ¿no? No se trata de. Es decir, por eso yo suelo decir que esto de la ejemplaridad de los políticos, a mí es una cosa que me pone muy nervioso. Yo creo que ejemplar, mi madre y pocas personas más, ¿no? Pero los políticos quiero que cumplan bien su función, ¿no? Pero ejemplar no me tienen que dar ningún ejemplo. Ya entiendo lo que quieren decir con lo que se quiere decir con lo de la ejemplaridad. Hay que hacer buena política y no que no haya corrupción es solo una condición necesaria y no suficiente para que último punto. Tenemos que conseguir, también lo voy a formular de una manera un poco abstracta, pero tiene su concreción, no os preocupéis, tenemos que conseguir configurar sistemas inteligentes. Lo importante son, ¿conocéis aquella frase famosa de Clinton, de Bill Clinton, ¿no? Es la economía estúpida, ¿no? Pues, son los sistemas estúpidos, los sistemas. ¿Por qué entiendo por sistemas? Entiendo por sistemas, y también en esto la Diputación de Gipuzkoa también nos. No nos podía dar muchos ejemplos, ¿no? Entiendo por sistemas que lo importante. Nosotros estamos aquí de paso. Lo importante es que las reglas, la cultura, las normas, los protocolos estén bien. Y con independencia de quién está en ese momento en la oficina, a cargo de aquello, ¿eh? Lo que quedará de todo esto, lo que quedará de. Esto es una eraikiz también, quedará un estilo, quedará una cultura, quedará unos hábitos, quedarán unas reglas, quedará un cauce para iniciativas posteriores. Eso es lo importante, no Imanol Lasa. Goizeder, bueno, Goizeder sí, pero lo importante es eso, ¿no? Se entiende la idea, ¿no? Es decir, yo suelo decir que una vez se puso de moda en un sitio que no diré dónde. Alguien dijo, este es el gobierno de los mejores. Y a mí aquella expresión me irritó mucho, porque, primero porque no, no era verdad, como luego se demostró, y además porque yo no quiero que me gobiernen los mejores. Ya he dicho, no quiero que me gobierne gente ejemplar, porque no me tienen que dar ejemplo de nada, quiero que sean honrados, ya se entiende, ¿no? Si he dicho alguna cosa y se ha entendido mal, luego lo aclararemos o seré criticado como corresponde, ¿no? Ni quiero que me gobierne gente inteligente. Yo quiero que los sistemas con los que se me gobiernan sean inteligentes. Lo interesante es que sea inteligente el sistema. Podríamos prescindir, yo lo digo de esta manera siempre, podríamos prescindir de las personas inteligentes. De lo que no podemos prescindir es de los sistemas inteligentes. Desde una constitución hasta un reglamento. Y todo eso que llamamos de una manera vaga cultura política, eso es el núcleo de la política y no las personas que están eventualmente a cargo. Incluso a veces hay que pensar precisamente los sistemas políticos para que sobrevivan a malos gobernantes. Ahora, yo he estado este año pasado en Estados Unidos, bueno, es una pena, pero es fascinante al mismo tiempo ver. ¿Conocéis esta foto, no? Esta foto no conocéis. Trump saliendo de la Casa Blanca y una señora sacándole el dedo, que luego fue despedida porque era una empleada de la Casa Blanca. Hay que diseñar los sistemas políticos pensando en que quien llegue no haga demasiado daño. Y en estos momentos, la gran interrogante que hay en Estados Unidos, yo me hubiera quedado más tiempo solamente para ver esto, bueno, lo veré a distancia, es el destrozo que va a hacer este personaje. Si Estados Unidos es una democracia madura, resistirá. Más o menos bien, hombre, se perderán muchas cosas, ¿no? Pero resistirá. Eso vale para cualquier otra cosa de la vida, ¿no? ¿Por qué no diseñamos los sistemas pensando, bueno, cuando yo no esté, incluso cuando, si se da el caso de que pasa por aquí alguien desastroso,
que no pueda modificar demasiadas cosas, ¿no?